Hello. Hello. Vamos a ver si transmitimos correctamente. Hoy la cosa está caliente. En Estados Unidos se han decretado otros 30 días de distanciamiento social. Vamos a estar hablando sobre algunas de esas cosas. Ah, mira, ya estoy en vivo. Tengo también los videos desde Cuba, la madre cubana que fue arrestada con su niño de 6 años o de 7 años por estar caminando por una calle desierta. Tengo el video de la muchacha de Alamar que está protestando porque hace 4 días no tiene agua y dice que se van para la calle. Tengo todo eso, así que compartan. Empezamos ya. Despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba. Oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Invita a todos. Comparte. Por My Cosmetic Surgery y gané porque nadie iguala su historial de seguridad, porque con estas curvas finalmente salvé mi autoestima, porque sus doctores son los mejores y los más capaces, porque en My Cosmetic Surgery encontré mi felicidad. My Cosmetic Surgery, mi amor, la clínica número uno de toda la nación. Que yo, Liu Santi Esteban, te recomiendo de todo corazón. Mi gente, vea, hoy está esto muy caliente. El fin de semana ha estado caliente. En Cuba, ni el epidemiólogo este sabe cuándo va a ser el pico. No han calculado. Dice que hay muchos matemáticos calculando, que hay muchos geógrafos. No sé por qué todavía no se ha activado la defensa civil en Cuba, que se supone que tiene una organización tan buena y que ha funcionado siempre tan maravillosamente en todos los huracanes, que no se muere nadie. Pero mientras aquí en Estados Unidos sí se ha activado FEMA, que es como la defensa civil norteamericana, pues en Cuba no se ha activado. De momento traigo todo lo que está caliente en Cuba. Tengo incluso unos cubanos americanos que están felices en Cuba, en el aislamiento, que fueron para Cuba porque dicen que el sistema de salud de Cuba es el mejor del mundo y ahí están trancados en un cuarto. ¿Ah? Entonces, tengo todo eso, por favor, compartan. Vamos a empezar porque estoy caliente, tengo de todo. Uy, ¿cómo sonó eso? Madre mía, ¿cómo sonó eso? Aquí en Estados Unidos voy a estarles dando las guidelines del presidente porque en Cuba ya están cogiendo presas a las personas por no llevar nasobuco, especialmente en el área de la casa de Mariela Castro. Vamos a poner ese video hoy, donde a la muchacha se la llevan presa porque no tiene un nasobuco. Un nasobuco que nadie ha dicho en ninguna parte que es obligatorio tener puesto. A pesar de que ahora lo tiene puesto todo el mundo menos Randy Alonso, hay que llevarse preso a Randy Alonso. Ahora parece que es una directriz no dicha en ninguna parte que hay que estar en la calle con el nasobuco o el nasibuco, como ya yo lo he bautizado.
Voy a poner ese video ahora, por favor, compartan para comentarlo porque me parece un gran abuso que han cometido con esa muchacha que se llama Suleymi Mojena, que espero que esté bien, espero que la suelten, que vive a 2 cuadras de Mariela Castro y que parece que por eso es que allí no se puede correr sin Naso Buco, a pesar de que la calle donde la cogen presa está totalmente desierta. Después empiezan a pasar un grupo de personas, pero no, a esas personas no los cogen, a esas personas no los detienen, no sé por qué. Deja ver dónde yo estoy, que estoy como que mal aquí. Ok. Vamos a ver ese video, por favor, compartan. Tengo el video de una muchacha en Alamar que dice que lo que hay es que tirarse para la calle porque ya no hay de otra solución, que está harta. La voy a poner también. Hoy esto está caliente, no. Lo siguiente. Voy para... ¿aquí? ¿Es donde lo tengo? Ah, también tengo una actriz chilena comunista que ahora está llorando porque se quedó trancada en Cuba y no quiere estar en el comunismo, chica. Dime algo. La voy a poner también. Vamos a empezar con Suleimi porque es muy grave lo que está sucediendo con esa muchacha y lo que sucedió. Y en Cuba no se han dado unas directrices claras, no se ha puesto una lista en el Granma de lo que tienen que hacer los cubanos, una lista... patética hay en algunos lugares donde sencillamente dicen que se prohíbe que entre la gente con problemas respiratorios y con fiebre. Pero en la vida real no se ha dicho oficialmente, no se ha hecho una lista de orientaciones para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer obligatoriamente. Bueno, pues ya están cogiendo presas a la gente por no llevar el nazibuco. Y no están dando el nazibuco en ninguna parte, ni por la libreta, ni no por la libreta. Pues todavía me contestó, también vamos a hablar sobre eso. Voy con Suleymi Mojena, a 2 cuadras de la casa de Mariela Castro y Alejandro Castro Espín, la coge en presa con su niño de 6 años o de 7. Miren esto. Por lo visto, yo con Albert, que tiene 7 años, estoy cometiendo un gravísimo delito en correr por esta zona inhóspita, que además es cerca de mi casa, y ahora mismo a mí no se me deja moverme de aquí, ni irme a mi casa con mis 2 hijos pequeños, que están en mi casa, esto es en directo. Porque según el oficial, yo estoy cometiendo un gravísimo delito. No entiendo de qué. Que alguien me lo pueda explicar, por favor. Porque que yo sepa en las noticias, actualmente no se ha dicho en ningún momento que esté terminantemente prohibido salir a las calles. Porque que yo sepa, todavía hay colas en los supermercados. Y cuando yo salgo en mi carro, por la calle, veo gente en las calles. Pero yo, en esta zona, que alguien me lo diga, por lo visto Buenas no puedo tardes, correr. oficial, por aquí Con me mi hija menor, ¿eh? 17, ahí, me falta Aquí. hablar con el doctor de playa. Aquí un buen rato paradito, a ver qué es lo que está pasando. Porque claro, estoy cometiendo un delito según el oficial, pero no me acaban de informar cuál es la ley y el artículo que estoy violando. No me lo acaban de explicar. Porque no hay, no existe. Y yo quisiera que alguien me lo explicara, vaya. A ver si ustedes en vivo Ya me se lo lo puede expliqué, explicar alguien. ya se lo expliqué. Sí, ¿cuál? Explícame la ley que dice que está prohibido salir de mi casa con mi hija menor a correr por los alrededores de mi casa. Dígame cuál es la ley. Por aquí pasó un muchacho que lo dejaron irse, pasó un señor corriendo que lo dejaron irse, pero yo no puedo, no sé qué, cuál es la diferencia. Deja ver qué dice la gente. No, la gente de momento solo está viendo. A ver si alguien me puede decir, por favor, el código penal que estoy incumpliendo. ¿Alguien lo sabe? Oficial. Nadie se lo puede decir. Nadie se lo puede decir porque ella no está incumpliendo ninguna ordenanza. Una situación con una ciudadana, por lo visto está haciendo algo malísimo, gravísimo, fuera de la ley. 337. La gente pasa, por ahí hay un señor caminando. Los carros siguen pasando porque que yo sepa no está prohibido y si estoy equivocada que alguien me lo diga. Que alguien me explique, lo estás viendo, si sí, todo el mundo está viendo, pero alguien me puede explicar si han dicho hoy en las noticias y yo no me he enterado porque tengo 3 hijos que cuidar para estar perdiendo el tiempo aquí en la calle, que hayan dicho, está terminantemente prohibido salir a la calle, ¿alguien me lo puede decir? Yo quisiera saberlo. Y tiene 3 hijos y se la Agradecer al llevan presa. oficial con la chapa 1044, es tan amable de darme esa respuesta, aunque sea. A ver, señora, le vuelvo a explicar. Vuélvamelo a explicar. A mí y a todas las personas que están viendo esta cosa tan rara que está pasando aquí. No, eso no es raro. Que no la paren y no la lleva al balón de se está prohibido salir a la calle. ¿Cuál es la medida? Explícamela conmigo. La medida. No, que siga el día. Herrera, el problema está. Siguen pasando carros. Por lo visto no está prohibido, no hay toque de queda en la ciudad, no hay toque de queda. ¿El toque de queda? El problema está en que ella no está haciendo nada que está prohibido. El problema es que en Cuba se está diciendo que ni siquiera hay transmisión
masiva, que ni siquiera están en fase epidémica. Entonces, ¿por qué ella no puede salir si hay colas donde quiera? Y no han decretado en ningún momento que no se puede salir de la casa. Si tú dijeras, bueno, están en aislamiento social y están diciendo a la gente ya, trabajen desde casa, no salgan de la casa, pero es que no lo han hecho. Aquí está el niño, asustado. Porque el niño. El niño asustado. Vamos, papi, que vamos papá. Y miren, y me llevan para patrullero, que todo el mundo lo vea y que compartan, que yo no voy a dejar, mientras me dure la batería, de transmitir. Sí, mi amor, porque nos están cuidando. Tú y yo estamos cometiendo un delito gravísimo. Esta es la forma de cuidarnos a nosotros los ciudadanos. Que quede claro. A ver, eso no tiene ningún sentido, lo que ellos están haciendo ahí. Ella se puso nerviosa, por supuesto. Ella está transmitiendo en vivo. Ellos tienen la obligación de proteger a la gente. Y ahora se la van a llevar por una estación de policía, algo que dice ella, y tiene toda la razón, donde va a contagiar a otras personas, donde se puede contagiar ella también. Ellos tienen que coger y decirle, mire señora, vaya para su casa, ya está. Es todo lo que tienen que hacer, no tienen que hacer más nada. Incluso la pasan por la esquina de su casa y no la dejan en su casa. Sí, Bonet, que es la zona donde yo resido, con mi número de carnet de identidad, que es donde yo vivo, por una zona donde además no hay gente, ni quiero contacto con la gente, porque yo ando con un niño que lo que quiero es que se distraiga. No iba a hablar con nadie el niño, porque para eso estoy yo, que soy su mamá, para cuidarlo, pero por lo visto aquí tienen que decirnos a todos lo que tenemos que hacer de primero a segunda. ¿Estás escuchando? No, que no es fácil, no, lo que no es No, fácil es que estamos sean aquí tan escuchando a faltas esta de señora respeto. ciudadana, voy avanzando en la estación de la policía, le estoy explicando de que no puede andar en No la lo vía sé, pública, que no puedo ejercitando andar en la su vía pública, dice el derecho de hombre. 8 años. La misma se ha alterado y ha empezado a Que subir me he el tren, ha alterado, estado en dice, vivo. me he alterado. Él me ha Ok, subido a mi hijo de 7 años en una espero patrulla que y yo lo me he disculpe. alterado. Tuve que llamar ahí al 106 Ahí viene para una avisarle al moto. locutor de plaza porque usted Miren, estaba ocupado. miren, ahí viene una moto. La gente está en la calle porque no hay toque de queda. A ver, pero claro que se ha alterado la mujer. Si te para la policía, si te quiere montar en la patrulla, por supuesto que se altera. Está con su hijo. Ellos no tienen por qué llevársela. Ella no ha cometido ningún delito. Ellos tienen sencillamente que decirle, mire señora, vaya para su casa. Pero lo que pasa es que la policía en Cuba no tiene, ¿cómo decirte? No tiene como su razón social proteger a la gente. Es meterles el pie, abusar de la gente, es abuso de poder, la práctica común de la policía en Cuba. Entonces, por tanto, no están preparados para tener paciencia ante el miedo que tiene la muchacha, que es lógico. Yo no estoy contagiando a nadie, no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy atentando contra nadie. Yo soy una ciudadana súper respetable, súper trabajadora, madre de 3 hijos pequeños que ahora mismo están solas en mi casa porque usted le da la gana de que yo esté aquí subida con mi hijo pequeño de 7 años. Que además sufre hiperactividad y es recomendado por su psicólogo del SIREN en la esquina de mi casa que salga a la calle a quemar energía para que no se me vuelva loco. Pero por lo visto, y todo esto queda claro y todo el que me conoce sabe que es verdad, que Albert tiene hiperactividad, que los psicólogos le recomiendan moverse, todo eso lo saben, pero mi hijo tiene que estar en una patrulla llorando con 7 años, porque por lo visto yo soy, no sé, un atentado público. Dígame, señora, ven. ¿Por qué no se comporta? Avanza hasta su casa, cuide su salud y cuide la de su hijo. Pero si ¿Qué yo es lo cuido la único que salud tiene que mía de mi hacer? hijo, por eso lo saco a correr. Si usted ve, ¿cómo que hace? Correr sin la salud, usted tiene que correr, no puede correr. No Usted tiene que llores estar en más, su vivienda. mírame, no llores más. Usted Tú tiene que estás estar en su conmigo, mientras tú vivienda. estás conmigo no te pasa Entiéndame. nada. ¿Tú sabes eso? No llores más. Señor, mire, yo salgo a correr en una zona que puedo grabarlo aquí inhóspita totalmente, que la conozco muy bien, que es mi zona y vivo en ella y sé que no hay un alma. Y si lo hay, está a más de 10 metros de mí. Lo que Escucha, establece la ley escucha, es que no esté más de un metro. es algo que anda en el aire. Eso, usted no Entonces lo lo ve, cojo en no el lo patio ve de mi yo, casa no lo ve también. nada. Entonces lo cojo en el patio de mi casa también. Claro que sí, usted tiene Ah, que pues hacer entonces no puedo tener a mi hijo encerrado con hiperactividad diagnosticada porque no lo puedo ¿Y por hacer, qué no porque es lo malo para saca su con la salud medida de mental. seguridad correspondiente? ¿Por ¿Cuál qué es no la lo medida de saca? seguridad Andar correspondiente? en la Si no salud. hay nadie. No hay nadie en esta zona y lo sé porque yo vivo aquí. Esta es mi casa, yo vivo aquí. ¿Cómo no voy a conocer mi zona y saber dónde no hay nadie? Aquí a la izquierda vivo yo. No, pero ellos por lo visto no me van a llevar para mi casa, me van a llevar para la unidad. Porque según él la medida era que yo me fuera para mi casa con mi hijo, pero no. Estoy más segura en una unidad con un montón de delincuentes que seguramente habrá, que no tienen nada que ver conmigo, porque yo solo salí a correr con mi hijo de 7 años, que aquí me lo tienen alteradito de los nervios,
Y entonces la mala soy yo y la que es un peligro para la sociedad soy yo. O sea, yo soy un peligro para la sociedad. Mira, yo vivo ahí a la esquina, todavía está tiempo de dejarme en mi casa. Yo no iba a hablar con nadie. No es fácil salir a correr con un nasobuco en la boca, pero no obstante, yo, ¿quién va a velar por mi hijo más que yo? Yo no iba a hablar con nadie. ¿A qué vivo yo? Déjeme aquí en mi casa. Usted me va a llevar por una unidad donde hay gente con el niño para que entonces sí la epidemia no se propague, ¿no? Porque yo soy un peligro público, pero estar en la unidad con mi hijo de 7 años ahora mismo no representa un peligro ni para mí ni para la salud de mi hijo, ¿verdad? Dígalo para que todo el mundo lo entienda, porque yo no lo entiendo. No, por lo visto, a mí dejarme en mi casa no es una medida oportuna. A mí hay que llevarme a una unidad donde habrá más gente y ahí mi hijo sí va a estar seguro. Ahí sí van a tener nasobucos para repartir, vamos a estar todos distanciados y yo, que estoy cometiendo un delito contra la humanidad, ahí pues, es mi lugar, por lo visto. En mi delito contra la humanidad fue salir a correr por la zona de invernaderos de mi barrio. Barrio que conozco bien y que sé que no hay un alma a la redonda. Pero hay carros en la calle, gente en la calle. Ahí va un muchacho, cosa que no me importa que salga a la calle. Lo que no entiendo es la diferencia. No entiendo la diferencia de que una madre salga con su hijo, pero la gente sí está en la calle. Y la gente está en la calle porque puede estar en la calle. Porque de hecho no ha salido ninguna ley que diga que no puedes salir terminantemente prohibido de tu casa. Aquí estoy yo llegando a la unidad de Siboney. Aquí estoy yo. Y mientras me dura la batería voy a seguir transmitiendo para que alguien me explique qué es esto. Pero porque tengo, pero que empeorar, que si yo no he hecho nada. ¿Tú hiciste algo malo? No. ¿Qué tú hiciste malo hoy? Nada. ¿Qué tú consideras que hiciste para estar sentado aquí? Yo no le quise correr porque es bueno. Vale. Mi hijo dice que él solo quiso correr porque es bueno. Pero por lo visto, hay algo extraño en que mi hijo salga a correr. No, esto no abre. No, si se me olvida que estoy presa. ¿Cómo que no abre? ¿Quién fue este? Mira, Maylin Vina, que ni sé quién eres. Más ahora que nunca, no. Yo he corrido toda mi vida. Pero además estoy en mi pleno derecho. Yo no he cometido ningún delito contra nadie. Así que si vas a hablar mierda, mejor te callas. ¿Qué más correr ahora que nunca? Yo corro cada día de mi vida, no. Y voy al gimnasio cada día de mi vida. Y cuido mi salud y la de mis hijos. Y por eso saco con mi hijo. Porque pues, si no lo sabes, tiene diagnosticada hiperactividad y no puede estar encerrado todo el día así de la nada. Eso para que no hables. Estúpida. Y cuando hacen colas para el pollo, eso mismo digo yo, cuando hacen colas para el pollo, no, yo no puedo salir por una zona totalmente inhóspita. Yo les juro que en Siboney no hay un alma a la redonda. Yo estoy con mi niño corriendo, que me da la gana, para quien ha dicho por ahí que si ahora quiero correr más que nunca. No, yo siempre he corrido, y mi hijo lo sabe, y mi hijo siempre ha corrido conmigo por las tardes. Está de testigo todo el que nos conoce. Todo el que nos conoce. Y no hay toque de queda en Cuba. No, Manuel Fabas, que no sé quién eres. No hay toque de queda. Si lo hubiera, lo tengo que respetar y me agarro. La boca, los pies y lo que sea. Pero no existe todo actualmente y yo solo salí por los alrededores de mi casa. De mi casa. Con mi hijo pequeño que está aquí conmigo en una patrulla de la que, por cierto, no me abren ni la puerta. Están los cristales cerrados y está el carro apagado, o sea que no hay aire. No, por supuesto que no tienen que llevarme a mí ni al niño. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? No, la gente no me está criticando. Quiero ver, dice que la gente me está criticando. No, la gente no me está criticando. Mira, yo salí con mi hijo, que además nadie lo va a cuidar mejor que yo. Yo llego aquí. Está prohibido. Está prohibido la mano. No voy a apagar el teléfono. Es un derecho a soy libre, en un país libre. No voy a apagar el teléfono. No lo vamos a. No. ¿Por qué un oficial de menores? Que, miren, me están hablando por el brazo sin yo hacer nada y dicen que un oficial de menores. No me quitan, ni me dejen el teléfono apagado. Ustedes han testigos de esto. Miren, me quitaron mi teléfono y me están tratando mal. Alterando a mi hijo cuando que yo salí con mi hijo a caminar por la. Bueno. Eso es lo que ha sucedido. Veo con sorpresa que algunas personas están diciendo que ella es una irresponsable. No, no estoy de acuerdo con eso. La irresponsabilidad es completamente del Partido Comunista de Cuba, del desgobierno cubano de Díaz-Canel y Raúl Castro, que está desaparecido, nadie sabe dónde está,
las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, que el ministro ha comparecido en estos 20 días solamente una vez, y después pone a cargo a un señor que es supuestamente el especialista en enfermedades de transmisión virológicas o lo que sea, y el tipo no sabe ni cuándo va a ser el pico. Está más informado el gobernador de Nueva York, sin ser científico, que el especialista que está dirigiendo todo en Cuba. El ministro de Salud Pública, que compareció ayer hizo su primera aparición, no se podía poner ni el nasobuco. Se tocó la cara 500.000 veces. Se le caía el nasobuco porque ni el de él estaba correcto. Entonces, a mí no me parece que sea irresponsabilidad de una madre que no sabe la gravedad del asunto. Que en realidad en Cuba la gente está pensando que no hay ningún problema. Ahora están todos los dirigentes, todos los corruptos en la televisión con nasobuco. Pero nadie ha vendido nasobuco por la libreta, ni en la farmacia, ni han dado un metro de tela por cabeza para hacerse tres nasobucos, ni tienen puesto a todas las costureras de Mariela Castro y de La Machi a hacer nasobuco y a repartirlo. Ellos no pueden decir que es obligatorio usar un nasobuco cuando no hay nasobuco y cuando el que te encuentra a lo mejor te vale $3, $10, $8, no lo sé. Lo que les dé la gana de pedir. Si en España están a $8, imagínate tú, en Cuba. Aparte, vamos a decir que el nasobuco lo que hace es evitar que tú contagies a otras personas si tú tienes el virus, pero no evita que otras personas te contagien a ti. No evita que tú te contagies si el virus está en el aire en el momento en el que tú pasas por esa calle. Entonces, a mí no me parece que ella sea una irresponsable. Ella lo que pasa es que no tiene toda la información, ni se ha pasado una directriz como tenía que haberse hecho hace rato ya en el noticiero de televisión, porque cuando a ellos les da la gana, enseguida se entera todo el mundo, ¿verdad que sí? Y enseguida avisan a todo el mundo de lo que está sucediendo y de lo que tienen que hacer, pero cuando les da la gana a ellos hacer un bastión 86 o un bastión 94, enseguida informan a todo el mundo. Y enseguida hacen una lista de lo que no se puede hacer, porque ellos son especialistas en hacer ese tipo de listas. Pero ¿sabes qué pasa? Que ellos todavía tienen la cara tan dura de decir que están en una fase preepidémica. Que en Cuba no hay ni siquiera una epidemia. Imagínate tú. ¿Cómo esa muchacha va a saber el peligro que representa salir con su hijo a la calle? No lo puede saber, porque sencillamente que no lo han dicho. No lo han dicho. Se sienta Díaz-Canel ahí a decir cuatro cosas que a veces tengo la impresión de que él me responde las cosas que yo le pregunto, porque dijo que no había suficiente para repartir casa por casa el pollo, que había que venderlo así por la libre porque no alcanza. Porque para repartirlo así normal, por la libreta, casa por casa, con el ejército, la seguridad del Estado, que no hacen nada más que joder a todo el mundo y perseguir a todo el mundo todo el año, no pueden coger a la seguridad del Estado para eso, ni a los militares, porque dice él que necesitan 5.000 toneladas de un producto para poderlo a repartir así. Bueno, mi vida, coge el dinerito de los médicos de Argentina y de Italia. Coge el yate del cangrejo y véndelo. Vende tres o cuatro casas de protocolo, ¿verdad? Quítale las ganancias a Mariela Castro y a Alejandrito Castro de las casitas que tienen alrededor de ahí donde cogieron a la muchacha. Que le quiten las ganancias, ¿entiendes? Lo que pasa es que todo ese dinero tiene que dejar de ir para las cuentas personales de los Castro y entrar en las cuentas de las arcas del Estado a beneficio del pueblo cubano, ¿entiendes? Que está pasando ahora no solamente hambre y necesidad, sino que está en un peligro real de muerte. Y siguen insistiendo todavía hoy en que no hay contaminación masiva, que no hay contagio masivo en Cuba. Entonces ustedes son los responsables de que la gente salga a la calle como si no pasara nada, porque siguen mintiendo miserablemente, siguen diciendo que las personas que están contagiadas son personas que tuvieron contacto con las personas que vinieron de afuera, pero que todavía no hay transmisión masiva, solamente es transmisión local. Entonces, como hablan tanta mentira, obvio que la gente piensa que es que no pasa nada, que no hay transmisión masiva, que todo eso es una exageración, porque ¿por qué yo voy a salir con nasobuco? ¿Y por qué yo no puedo salir a correr como siempre hago si aquí no hay contaminación masiva, mi vida? Aquí lo que hay es una contaminación legal de cuatro gatos. No, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Ellos están tratando solamente a los extranjeros. Ellos están tratando solamente a los cubanos que han salido fuera de Cuba o que han he tenido contacto con esos extranjeros.
Pero esos extranjeros y esos cubanos han tenido contactos con mucha gente. Y a su vez esa gente con más gente. Se supone que una persona en 15 días contagia 200 personas por la cadena. Y esas 200 personas a otras 200 personas. Y esas 200 a otras 200 personas. En la vida real lo que hay es una pandemia. No es un juego. Pero eso ellos no lo han dicho. Por tanto y demás, ellos no tienen ningún derecho a llevar a esa madre y a ese niño para la estación de policía, porque ellos estaban en medio de una calle. ¿Dónde usted vive, señora? Como son los americanos, señores. El americano no te hace así, te dice, mira, cálmate, 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 no te preocupes, mamá, mira, vamos a llevarte para la casa con tu niño. Que el problema es que, pero es que más, eso no pasa aquí en Estados Unidos, no pasa, porque aquí hay una serie de guías específicas que te dicen lo que tienes que hacer y ahora Trump ha aumentado eso por 30 días más. Entonces yo se lo quiero poner a Canel a ver si él se ubica y se da cuenta qué es lo que tiene que hacer, porque es que para mí que ellos están esperando que uno le diga lo que tienen que hacer y son varias cosas las que tienen que hacer. Primero, hacer una lista de lo que tienen que hacer las personas. Quedarse en su casa, no ir a trabajar, no ir a la escuela. Salir solamente a lo imprescindible, usar un sobuco, un pedazo de trapo, un pañuelo, lo que sea. Pero en un país donde no hay jabón, donde no hay ni agua, y ahora voy a poner el video de la muchacha, donde no hay ni agua, tú no puedes decirle a la gente que tú los vas a llevar presos. Están poniendo multa por no tener un sobuco. Y si, pero te está para la estación, para que te contagie con toda la gente que está en la estación de policía. Entonces, son la evidencia de la mediocridad, del abuso, de la maldad, ¿entiendes? De la desorganización, del desdén, porque es que no les interesa. Voy con el siguiente. Tengo una comunista, una actriz chilena comunista, que de esas que van a Cuba, de esas que defienden mucho la Revolución Cubana. La dictadura, ¿verdad? Mírenla atrapada en el infierno y protestando para que la saquen. ¡Ay! Esta se lo merece. Y por toda Cuba, acá en este hotel somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, les están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelos. Sabemos que si no insistimos, es probable que nos podríamos quedar acá. Así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. Conectarnos a internet es muy difícil. No nos funcionan las tarjetas. Les pido por favor que nos ayuden, que compartan este video. Hay gente que necesita medicina. Somos niños, tercera edad, familias, todo. Exigimos un avión de regreso, que el gobierno haga algo, que Copa, Aeroméxico, Latam, por favor, nos devuelvan a nuestro país. Díganme algo de eso. No tiene internet, no tiene nada, el gobierno no le está pagando nada porque a ella nadie la manda a meterse en un país comunista. ¿Verdad? Una probadita de lo que ella quiere para los demás, pero para ella no lo quiere. Además, ella no quiere eso en Chile. Ellos no están agitando en Chile para tener una Cuba socialista, un Chile socialista. No quieren cambiar la constitución chilena. No han estado destruyendo todos los metros en Chile. No me explico esta mujer. Pero ¿cómo mi vida si eso es eso lo que te toca? Eso es lo que te toca. ¿Verdad que sí? Ahora están de verdad palpando cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad del comunismo? ¿Cuál es la realidad del socialismo? ¿Ok? Las personas que no puedan debatir y que no puedan escuchar una opinión diferente a la suya, pues tienen dos trabajos conmigo. Me parece que uno tiene que ser capaz de escuchar la opinión contraria. No tienes que aceptarla, pero sí puedes expresar opiniones contrarias. ¿Verdad? La gente se pone en su punto. Aunque pareciera
que son muy democráticos. Este virus está sacando lo peor de algunas personas. Miren, vamos a mostrarle un cubano americano, otro, que está cogiendo lo suyo, lo que le toca, y que está, obviamente, sigue lamiendo la bota que le da patadas. Y además, lo más gracioso del caso es que Mariela Castro y compañía, un grupo de gente, ha estado en las redes sociales, lo hemos visto por ahí, diciendo que los cubanoamericanos, que se creen para reclamar, o sea, les dan más, ¿cómo decirte?, más atención a un italiano, a un francés, a un americano que a un propio cubano. El propio cubano cuando reclama, y reclama porque lo están tratando como perro, porque al italiano no, y a los cubanos que se fueron para Italia y a los que se fueron para Argentina, ¿verdad? Esos no están tratando así a los cubanos, como está Mariela Castro diciendo que son unos perros, ¿verdad? Bueno, mira el perro este, lo que está diciendo. Hay que reírse. Miren esto, compartan. Ah, oh, no, perdón, ese no era. Este. Que se cambie primero. Una atención priorizada reciben las 51 personas alojadas hoy en el centro de aislamiento Aguas Claras del municipio de Pinar del Río. La mayoría de los viajeros procede de los Estados Unidos, Nicaragua y Rusia en ese orden. Vivo en los Estados Unidos, pero vine para acá en cuanto vi cómo se estaba comportando el problema del coronavirus y vine para mi país porque aquí es donde está toda mi familia y tengo mucho más confianza en la medicina de este país que en ninguna otra parte que pueda estar. Desde que llegué aquí, las atenciones que hemos tenido han sido las mejores. Estamos muy orgullosos y contentos con las atenciones que nos han dado aquí. La verdad que yo y mi hermano decimos que este país es muy grande. El chequeo constante de sus signos vitales, el cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias establecidas Ay, es que y el tengo que reforzamiento reírme. de la seguridad en la zona aledaña a esa institución son algunas de las acciones para prevenir el contagio de la COVID-19. Nosotros tenemos aquí permanente 24 horas un médico y dos enfermeros, que son los encargados de visitar, ver al paciente, lo ven 3 veces al día, se le toman los signos vitales. El paciente que hasta ahora ninguno ha tenido ningún síntoma, pero el paciente que nada más que empiece con algún síntoma se remite al Hospital León Cuervo Rubio, que es donde está el centro de los facultados sospechosos. Para la vigilancia epidemiológica a los viajeros que arriben a la provincia en los próximos días, se han certificado varios centros de alojamiento que cumplen con las condiciones para la atención a esas personas y contribuirán a impedir que se propague a otras familias pinareñas el SARS-CoV-2. Desde Pinar del Río, Yusimi García Castellanos y Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ok. Sistema desinformativo de la televisión cubana, mi vida. Sistema desinformativo. Esta gente los metieron, parece que, en un complejo turístico para hacer el reportaje. O sea, los otros que están en escuela, con un mínimo de condiciones, que lo dijo el propio ministro de Salud Pública, que se atrevió a comparecer ayer por primera vez, después de 10 días de crisis, que no hay crisis en Cuba, pero hay crisis, porque si no tienes nasobuco te meten preso y te ponen una multa, ¿verdad? Ah, bueno, pues a estos que los metieron en cuatro de esos, esa cara de ese señor, señores, de verdad, menos mal que tenían nasobuco puesto, deberíamos guardarle esa cara de ese señor, porque si él tiene residencia y no tiene ciudadanía, deberían quitársela, ¿verdad? Ese se me agarró un avión en cuanto escuchó lo del corona y se fue para Cuba. Tengo que reírme, tengo que reírme, Dios mío, de mi vida. Todo el mundo está en escuela al campo, en escuela, en unos hacinamientos, que no tienen agua, que no tienen nada. Y ese está ahí porque ese es chivatón. Mira cómo habla. No hay sistema mejor que el de Cuba. Ese es chivatón que vive aquí en Miami. ¿Entiendes? O donde quiera que viva aquí en Estados Unidos. Es un chivatón. Y por eso está ahí, ¿verdad? Porque a los chivatones los metieron ahí. A los pueblo común, a ti, a mí, a cualquiera que va a Cuba a ver a su familia, que no tienen por qué haber ido en esta situación, pero bueno, es su derecho también. Si fuiste, deberían dejarte entrar, hacer tu cuarentena en tu casa o ponerte en unas condiciones igual que los extranjeros.
Porque al final tu dinero vale lo mismo, ¿verdad? Ah, no, pero los extranjeros pagan en el hotel de la Argentina y de la chilena. Pero el cubano en la vida real está en albergues de escuela, sin agua, sin comida, con una máquina expendedora de galletitas. Eso es lo que tienen. Ay, Dios mío, mi vida. ¿Qué tengo más? ¿Qué tengo más? Oh, tengo lo de. Aquí tengo algo, deja ver. Aquí tengo algo. Oh, sí, aquí tengo varias cosas. Ahora voy con la cubana que desde Alamar dice que van para la calle. Me encantó esa cubana. Quiero desde aquí recomendarles a ustedes, antes de entrar en materia con lo de Maduro y todas las cosas y las líneas, las guías que han dado aquí en Estados Unidos para el tema del coronavirus, cosa que deberían haber hecho en Cuba y no han hecho, quiero recomendarles que busquen en YouTube Amor Prohibido, una canción de un grupo que se llama The Latin Marchants, que tiene un mensaje de lo más social, feminista, y miren que yo no soy feminista, pero bueno, ellos quisieron poner su publicidad y yo los acepto. La canción está bonita. También, si tienen algún tema migratorio, algún trámite que hacer, un affidavit, residencia de trabajo o algo de eso, pues pueden ponerse en contacto con Raiza, que ahora va a aparecer otra vez ahí, que son notarios públicos que te hacen todos tus trámites y que están patrocinando Despierta Cuba, apoyando el programa. Yo desde aquí les quiero agradecer su apoyo. Si ustedes quieren apoyar, pueden ir al markettv.tv / Despierta Cuba. Lo de Raiza, el correo es ayudeservicios@yahoo.com y el teléfono es 305-443-5984. Trámites de migración con Raiza. Así que no duden en llamarla. Y por supuesto, busquen Amor Prohibido en YouTube. El grupo se llama The Latin Marchants. Muchas gracias por apoyar el programa. En estos tiempos de coronavirus se agradece mucho. Así que si ustedes quieren ayudar y colaborar, pueden ir a admarket.tv/despiertacuba. Tengo aquí la galería de imágenes. Y Maduro tiene la cuenta atrás ya realizada. Se han entregado cuatro personajes de los que están acusados de pertenecer al cartel de los soles, entre ellos dos importantes que van a cantar más que cantón y que lo han hecho al parecer, tengo la impresión, para salvar su vida porque saben que corre peligro, que ahora probablemente los quieran matar para que no hablen. Bueno, pues ya se encuentran en manos de la DEA aquí en Estados Unidos y van a estar cantando más que cantón. Mírenlos aquí, los personajes son Chávez Alcalá, el otro es Hugo Carvajal, no, Cliver Alcalá, Hugo Carvajal, Edilberto José Molina y Norbis Gerardo Villalobos. Se han entregado a la justicia norteamericana. Ya tú sabes, para el que vaya a buscar a Maduro le tocan 15 millones y a los de abajo a Tarek y a Diosdado le tocan 10 millones. Ana Olema y Diana Pérez lo atraparon a Maduro. Está muy bueno el video en el canal de YouTube de Kiss Mila Papaye. Me encantó el video. Esta gente está haciendo un trabajo genial, me encanta. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo por acá que en Cuba hay cuatro niños que han sido confirmados como casos positivos de coronavirus. Entre ellos hay tres cubanos y un bebé cubano-americano con solo 7 meses de nacido. Hay uno de 18 meses y uno de 13 años y un pequeñín, ah no, el de 4 años es el que es cubano-americano que estaba en Cuba visitando a sus abuelos en la provincia de Granma. Lamentablemente hay cuatro niños infectados. Los niños no están inmunes. Generalmente no ha habido ninguna muerte de ningún niño todavía en el mundo entero, pero sí pueden tomar la enfermedad, coger la enfermedad, pasarlo mal y transmitirla. Así que lo más importante es, ahora lo vamos a ver acá, mantener la distancia social. La Casa Blanca, la presidencia de Donald Trump, ha hecho una guía para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y eso es lo que no han hecho en Cuba, es lo que deberían hacer ya, desde ya, cómo prepararse para protegerse del coronavirus,
¿Qué hacer si piensas que estás enfermo, que estás contagiado? Estas son cosas que la Casa Blanca te dice. Incluso la página se llama coronavirus.gov, o sea, G-O-V, y le tiene un apartado en español. Cuando tú vas hasta el final, dice español y vas y lo miras en español. Y si ves, aquí tienes los síntomas, adultos mayores y personas con afecciones, prepare a su familia, viajes, empresas y empleadores, escuelas y programas de cuidados infantiles, organizaciones comunitarias y de fe. Esa tiene una serie de categorías para que tú te informes de cómo deben actuar en determinados casos. Entonces, eso es algo que falta en Cuba. Y por eso nadie te puede coger preso sencillamente porque tú no vives en Nasobuco, porque todavía a estas alturas no se ha hecho un listado de 7, 10 medidas que tienen que tomar los ciudadanos cubanos obligatoriamente. Entonces, Canelo, puesto a dedo, necesitas hacer algo con esta situación. ¿Qué se dice en Estados Unidos? 15 días para ralentizar el contagio. Ahora son 30 días más. O sea, más. Van a ser 45 días. Que te quedes en tu casa. Que si te sientes enfermo, te quedes en tu casa. No vayas a trabajar. Contacta con tu doctor. Si tienes niños enfermos, no los mandes al colegio, que déjalos en la casa. De todas formas, ahora las escuelas están cerradas tanto en Cuba como en Estados Unidos, y contacta con tu médico, pero no salgan de la casa. Si alguna persona en tu casa dio positivo, pues no salgas de tu casa, ni tú ni nadie. No vayan a trabajar, no salgan de la casa, llamen a un doctor por teléfono. Si eres una persona mayor, quédate en la casa y mantente alejado de las otras personas. Si tienes una persona, si eres una persona con una enfermedad grave, como por ejemplo una condición del pulmón, un problema del corazón, un problema que debilite tu estado, tus defensas, pues tienes que quedarte en tu casa, apartarte de la gente, no tener contacto con la gente, al menos por 2 semanas. Aquí se ha alargado por 30 días más esa guía que se ha dado desde la presidencia de Trump. Y después aquí tenemos otras instrucciones. Si trabajas en una industria crítica de fábrica, donde vayas a hacer algún tipo de fabricación que haga falta, pues tienes que ir. Lo que están diciendo ellos es que eviten los grupos sociales, o sea, las reuniones de cualquier tipo que sean más de 10 personas, pues ya no las hagan, solamente menos de 10 personas y con un espacio entre uno y otro de al menos 2 metros. Si van a hacer, claro, eso es imposible hacer en Cuba. Si vas a hacer alguna compra o lo que sea, pues trata de usar las opciones de recoger la comida o de delivery para entregas a domicilio o ir en el carro por la ventanilla, algo que eso en Cuba es imposible, que no existe. En fin. Bueno, están diciendo que no vayan a los asilos de ancianos, que no vayan a los hospitales si no es necesario, que practiquen una buena higiene, que se laven bien sus manos, especialmente si tocan alguna superficie con frecuencia, no se toquen la cara. Cuando estornuden o tosan, háganlo dentro del codo, así de esta manera, y no en la mano, ¿no? Bueno, en fin, que no le des la mano a la gente, que no saludes, que no des beso. Eso es algo que debería estar diciendo la televisión cubana ya, ahora mismo. No des beso, no abraces, no des la mano. Y esto es algo que el cubano hace mucho. En las colas, manténgase con un metro, 2 metros de distancia. Ves a los policías que a este, a 2 cuadras de Mariela, por eso es, a la muchacha, se la llevan porque están al lado de la casa de Mariela. Pero después ves una cola y está el policía en la cola y no le importa que la gente está a 3 centímetros de distancia. ¿Entiendes? Es absurdo. Y eso es sencillamente porque no hay una organización y no hay una guía de actuación, un protocolo de actuación fijo para todo el mundo. Por eso es que deberían activar la defensa civil, como aquí se activó FEMA, que es la misma cosa, para que ellos establezcan protocolos de actuación. Eso es obligatorio, caballero. Vamos a ver lo que dice la muchacha de Alamar.
Vamos a ver lo que dice la muchacha de Alamar. Miren esto, creo que está aquí. Yo aposté por My Cosmetic Surgery y gané. Porque nadie iguala su historial de seguridad. Porque con estas curvas, finalmente salvé mi autoestima. Porque sus doctores son los mejores y los más capaces. Porque en My Cosmetic Surgery encontré mi felicidad. Vamos a ver a la muchacha de Alamar, de la zona 18, que dijo que había que tirarse por la calle. Me encantó. Compartan. Buenas tardes. En estos momentos estoy indignado, empingado, lo siguiente. En el municipio de La Habana del Este, en Alamar, en la zona 18, para decirlo más claro, zona 18, llevan 4 días sin una gota de agua. En estos momentos hay un virus rodando por todos los países. Y para eliminar ese virus se necesita higiene. Te dicen que te quedes en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? En primera tengo que hacer cola para la comida porque tampoco tengo comida. Pero entonces no tengo comida, pero tampoco tengo agua. Entonces, ¿cómo quieren que ustedes me expliquen eso? Llevan 4 días que ahí no ponen el agua. Hay niños, hay personas dependientes, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas y seguimos por ahí para allá. ¿Hasta cuándo va a ser esto? 4 días y hoy es el 4º día, pero hoy no entra agua en toda la mar. Entonces, seguimos la rutina, ¿no? 5 días entonces y después 1 semana. ¿Hasta cuándo va a ser esto, caballero? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo nos vamos a callar? Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen. Ya esto es lo máximo ya. Está la gente desesperada. Poniendo multa en la calle porque no nos ponemos los nasabucos. ¿Cómo me voy a poner los nasabucos si yo no tengo cómo lavarlo? Si yo me lo pongo ahora, lo tengo que lavar después. ¿Cómo cojones lo voy a poner? Espero que poniendo este video o corriendo a la voz, por favor, pongan el agua en Alamar, en la zona 18 o en toda la zona, pónganlo. Una gota de agua no se le niega a nadie. Ya está bien, caballero. Rieguen la voz, que pongan el agua a quien sea. Porque yo estoy seguro que otras personas de cargos sí tienen agua. Tienen nasabuco, lo tienen todo. Y nosotros, los pobres, el pueblo, no tenemos nada. Estoy harta ya. Harta ya de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Estar ahí cargando agua, porque ni cargando, es que ahora no hay ni esta gota de agua en la cisterna. ¿Hasta cuándo va a ser esto, caballero? O ponen el agua, o seguimos llegando, o seguimos tranquilos. ¿Cómo hacemos si nos tiramos para la calle? Nos tenemos que tirar para la calle, porque ¿hasta cuándo va a ser esto? Ya está bien ya. No hay respuesta de nadie. No hay nada, no, nadie da la voz, nadie se responsabiliza de esto. Necesitamos agua, pero ya en estos momentos, zona 18 a la mar, quien esté al cargo de esto, por favor, pongan el agua ya. No aguanto una mentira más. Bravo, bravo por esta muchacha. Bravo por esta muchacha que así es como tiene que ser. Y sí, el hombre ese que salió diciendo que era maravilloso y perfecto Cuba, que él se había ido para Cuba de inmediato para pasar el coronavirus en Cuba, pues claro que lo están haciendo para tapar las denuncias de las otras personas que han salido. Y que ahora, en estos momentos, deben estar bajo presión, amenazados para que no publiquen, para que no suban videos, pero bueno, es un poco tarde. Y los desastres que están ocurriendo en Cuba y que ocurrirán, lo que queda por ver, desgraciadamente, pues no los va a poder tapar nadie. No los va a poder tapar nadie porque ahora es cuando se sale la desorganización y el desastre de una sociedad que no está organizada, de un desgobierno que no está estructurado, de una ciudadanía que no está empoderada. Ahora mismo quien está salvando a los Estados Unidos es la propia empresa privada.
Están todos los privados produciendo respiradores, porque además los respiradores son como carros, tan complicados como autos de construir. No puede ser cualquier come mierda que venga y esté haciendo un respirador. Ricardo Quintana, vi tu mensajito. Ahora te escribo en cuanto acabe. Es complicado. ¿Y qué pasa? Que en Cuba no hay una... No han dejado que el sector privado florezca y produzca nada. Y por eso es que están pasando hambre ahora mismo. No es por el bloqueo norteamericano ni el embargo norteamericano. Eso no es. Es por el bloqueo interno que tienen a sus propios productores, a sus propios ciudadanos. El Estado no produce nada. Lo único que produce es corrupción. Dinero para ellos, para Mariela, para Alejandro Castro Espín, para Raúl Castro, que está desaparecido. ¿Cómo es posible que el líder máximo del Partido Comunista de Cuba esté desaparecido en una situación de crisis? ¿Cómo es posible que no salga en una mesa redonda o en un consejo de ministros? En una crisis en la que está a punto de morir medio país. Y Ramiro está muerto y bien. ¿Dónde salió? ¿Dónde está el video? Me están diciendo, ay, Liu, porque salió Ramiro. ¿Dónde está el video de Ramiro? Que no lo encuentro, por más que lo busco. De todas formas, me dicen que salió a 4 metros de distancia de la cámara, lejos, y con un nasobuco. Entonces, así cualquiera, yo me siento aquí y digo que soy Marilyn Monroe que resucité con mi nasobuco. Así cualquiera. No. De todas formas, me importa tres pepinos, porque yo a ellos no les creo nada. Yo creo cuando veo, y ellos siempre mienten, desde hace 60 años. Lo que tienen que hacer es abrir todas las regulaciones que tienen. Dejar que la gente importe, dejar que la gente abra sus empresas, dejar que los restaurantes tengan 200 sillas si le da la gana, dejar que la gente compre ropa en Ecuador y la venda en Cuba, que compren, si hubieran permitido las candongas, si no estuvieran atrás de las candongas cerrándolas hace años, si no estuvieran detrás de la gente que importa, lo mismo un aire acondicionado con una moto que un metro de tela, hoy por hoy no tuvieran esa situación. Hoy por hoy no estaría sin comida. Si los campesinos pudieran producir y vender al precio del mercado, no al que tú lo obligas a venderlo, estarían produciendo pollo hoy. Pero si tú me obligas a venderte al Estado un pollo en 3 pesos, a mí me cuesta 25 pesos producir el pollo, yo no puedo producir pollo porque yo no soy gilipollas. ¿Entiendes? Ni soy mago. Para yo producir un pollo en 25 pesos que me cuesta alimentar el pollo o el puerco o lo que sea y después vendértelo por debajo de ese precio, porque es que no, ¿quién va a producir? Lo único que hacen es incentivar todo el tiempo el desempleo, la ilegalidad, la prostitución, la estafa. Pero producción no estimulan. La generación de empleo a través de empresas no la estimulan. Lo único que hacen es cortar, cortar, cortar. Bueno, ahora no puedes decir que hay... Hay que liberar las fuerzas productivas. Ay, es que no tengo 5.000 toneladas de pollo. Claro, no las puedes tener en mi vida porque tú no tienes por qué encargarte de eso. El Estado no tiene que hacer eso. Cambio de sistema ya. Aprovecha ahora, Canelo, puesto a dedo, mi amor. Aprovecha este momento y di, caballero, momento coyuntural, pero tenemos que, por la vida, tenemos que sacrificarnos por la vida de nuestro pueblo aguerrido y revolucionario y cambiar el sistema. Eso es lo que toca, porque si no van a perecer todos. Y lo más gracioso es que ellos están ahora cagados con sus nasobucos. Por una sencilla razón. Están cayendo como mosca ellos mismos. Y lo más gracioso es que estaban diciendo no. Dice que Juan dijo que ellos estaban acaparando los respiradores. No importa que acaparen los respiradores. Raúl puede tener 3 respiradores. A la vez que entra en respiración asistida. Mientras más días pasen y no salga del respirador asistido, no pueda respirar por sí mismo, se va del aire. Más difícil es volver a la normalidad y más difícil es que cuando salgas tengas plena capacidad mental para algo. Es decir, que ellos están condenados, todos están condenados. Todos los mayores de 80 años y todos son mayores de 80 años. Ahí los que se pueden salvar más o menos, quién sabe, son los jóvenes. Los menores de 60 años, en el desgobierno, digo. Entonces van a caer todos como mosca de 20 en 20. Este es el momento de dar el giro y decir, mira, aquí caballeros hemos estado luchando 60 años, pero hay que hacer algo porque si no nos vamos a morir todos. Y cambiar el sistema, compadre, que no funciona. El socialismo es una mierda. Punto. No le den más vueltas a la hoja.
Dejen ya de decir que el consumismo es el problema y que veo a la gente, eso estaba hablando hoy, veo a la gente diciendo que el consumismo es el problema del coronavirus, que el heteropatriarcado es el problema del coronavirus. No, señores, el problema del coronavirus es el comunismo que fue para empezar donde empezó y por dónde se extendió. Y se extendió porque los chinos no dijeron la verdad, porque son igualitos que los cubanos. Y yo no dudo que lo hayan hecho a propósito, encima. Porque estaban en completa desventaja con el resto del mundo a nivel económico. Y dijeron, espérate, vamos a darle palo. Puede ser, es una especulación. Pero al final, si no fue así, por negligencia, por totalitario, porque no hay libertad de prensa, porque mataron al chino, al doctor que lo dijo, porque mataron a los periodistas que lo dijeron. Y lo dijeron 4, 6 meses después, que había miles de muertos en China. Y todavía hoy están diciendo que tuvieron 12.000 muertos nada más, cuando en la vida real tuvieron 20 millones de muertos. Entonces, el virus es comunista, es totalitario, ¿entiendes? ¿Dónde está pasando lo peor? En España. ¿Por qué? Porque el gobierno es socialista y mandó a todo el mundo para la calle sabiendo desde enero y desde febrero, 10 días antes incluso, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había dicho que no podían mandar a la gente para la calle, que había una pandemia mundial, declara el coronavirus pandemia, y ellos no hicieron caso, mandaron a todo el mundo para la calle para hacer la marcha feminista del 8 de marzo. Y por eso, hoy España se está muriendo entera. Y en Italia, otro tanto. Entonces no me digan que pasa lo mismo en el capitalismo que en el socialismo, no. Los socialistas son unos irresponsables que les importa 3 pepinos la gente. Por eso, capitalista hasta la muerte. Señores, me tengo que ir, que me he extendido cualquier cantidad de tiempo. Muchas gracias por la conexión, tremendo récord de audiencia hoy. Les mando muchos besitos. Me voy. Llamen a My Cosmetic. Bye. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba. Oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Envidia a todos. Comparte.